Bien, vamos a comenzar tomando lista, como lo hacemos siempre, por favor, atentos. Gabriel Alvarado. Presente. Cristel. Presente. Listo, José Luis, mensaje recibido. Adriana Arellano. Presente. Arriaga. Yared Arriaga. Alex Calle. Presente, profesor. Listo, Saúl Cárdenas. Faltado, Thaís Chassi. Presente. Elkin Díaz. Presente. William Erazo. Presente. José Luis. Presente. Luis García. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Presente. Zaida Jaén. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Presente. Nicole Montserrat. Montserrat. Nehemías Núñez. Ah, no, perdón, César Mora. Presente. Nehemías Núñez. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Doménica Pacheco. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente. Axel Pillay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin Quijije. Presente. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Yelixa Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Romina Villa. Presente. Alison Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Leica Zambrano. Presente. Ya, a ver, están con falta Arriaga, Cárdenas, Jaén, Montserrat, Núñez y Pacheco. ¿Correcto? Muy bien, estimados jóvenes. Ahí ahorita está conectando Montserrat. Bueno, vamos a ver un tema más de filosofía. Y bueno, seguimos un poquito más avanzando en la historia de la filosofía, especialmente en la filosofía latinoamericana. La semana pasada ustedes hicieron un trabajito, una tarea sobre la teología de la liberación. Toda teología se fundamenta en una filosofía. Por tanto, ahí debajito, como sustento, hay una filosofía de la liberación también. A ver, vamos a preguntarle a Santiago Pérez, ¿si está presente o no? Sí, bro. Santiago, ¿usted hizo ya la tarea sobre la teología de la liberación? Sí. A ver, ¿qué se acuerda usted de la teología de la liberación? ¿Liberación de qué? ¿Qué busca la teología? ¿Liberar a quién y liberar de qué cosa? A ver, Santiago, no me diga que no se acuerda, Santiago. Liberación de las injusticias. Ya, muy bien, por ahí tenemos una pequeña pista. Dice liberación de la injusticia. Santiago, ¿y quién sufre injusticias? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres. Lamentablemente, en el continente de la desigualdad, que es Latinoamérica, la injusticia sobre todo afecta a los pobres. Y muchas veces la justicia solamente actúa a favor de los ricos. Lamentablemente es así. Muchas veces la cárcel es solo para los pobres. Porque a la final de cuentas, un millonario, por más que sea culpable de alguna situación, algún delito, nunca va a la cárcel. Siempre encuentra recursos, abogados, jueces, siempre encuentra la manera de escaparse a las manos de la justicia y de
de seguir con su vida adelante, como si no pasara nada. Pero un pobre, al pobre sí lo hacen pagar con todas las de ley y todos los años de cárcel. Entonces ahí se vuelve una injusticia para el pobre y además se vuelven actos de corrupción que benefician siempre a los ricos. Entonces esa injusticia en América Latina ha existido siempre y la teología de la liberación busca crear una reflexión para que Latinoamérica se libere de ese sistema de injusticia, porque es un sistema creado, es una forma de vida, es una forma que existe desde épocas de la colonia. Desde épocas de la colonia, jóvenes, existe esa parte de la corrupción. Y les voy a contar una parte histórica, jóvenes, para que ustedes comprendan un poquito más, un aspecto más, de por qué la diferencia entre Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y el resto de América Latina, desde México hasta Chile. A ver, Adriana Arellano, ¿por qué cree usted que en el continente americano solo los dos países del norte, Estados Unidos y Canadá, son ricos? Y de México hasta Chile, toditos países subdesarrollados, países pobres. ¿Por qué cree usted que se debe? ¿A qué se debe eso, Adriana Arellano? Muy bien, Valentina, por acá también ya vamos a leer. Muy bien. A ver, Adriana, ¿qué dice usted? A la manera de gobernar de cada país. ¿Y ahí en qué se diferenciaría esa manera de gobernar? La manera en la que buscan sacar adelante el país, las decisiones que toman. Muy bien, y eso se da por una cosa, Adriana, porque los gobernantes que ha tenido Estados Unidos especialmente y Canadá también, han sido gobernantes mucho más patriotas que los gobernantes que hemos tenido en Latinoamérica, que la mayoría de nuestros gobernantes, por la corrupción y por el dinero mal habido, más bien se han vendido a los países extranjeros, a las potencias extranjeras o a las empresas multinacionales. Se venden, se arrodillan. Y muchas veces, en vez de defender los intereses y las necesidades del país al cual representan, ellos prefieren recibir debajo de la mesa dineros, sobornos, ganancias ilícitas, y hacen todas las leyes para perjudicarlo al país y para beneficiar a la empresa privada. Esa ha sido la mayor cantidad de gobernantes que ha tenido Latinoamérica. En Estados Unidos, en cambio, se han dado gobernantes un poco más patriotas, y eso se debe a una cosa, jóvenes. Resulta que inicialmente, ustedes saben que los primeros europeos que llegaron acá a conquistar América fueron los españoles y luego los portugueses. Y ampliaron sus dominios desde Centroamérica hacia el norte, todo lo que es México, y hacia el sur, hasta la misma Patagonia de Chile y Argentina. ¿Por qué los españoles y portugueses buscaban esas tierras? ¿Por qué eran tierras y hasta el día de hoy son tierras inmensamente ricas? Donde encontraban imperios, incluso con una organización increíble, donde encontraban minas en abundancia de oro, plata, etc. En cambio, cuando llegaban a la parte del norte de México, ellos veían hacia más arriba y veían solamente el lejano oeste, como quien dice, de lo que hoy en día es Estados Unidos, territorios en gran parte desérticos, sin mayor riqueza, con poquísimas personas. Entonces los españoles como que decían, ¿para qué seguir avanzando hacia el norte si ahí no hay nada? Porque todavía no habían descubierto todas las riquezas que había en esas partes. Entonces decían, ¿pero para qué si acá en Latinoamérica tenemos de sobra? Entonces los españoles, los criollos españoles, es decir, los que ya nacían aquí en América, hijos de españoles, ellos se dedicaban a conseguir un puestito haciéndose amigos o con recomendaciones del rey de España. Y ahí nace toda la corrupción, jóvenes, porque para conseguirse un puestito en un virreinato, en una provincia importante donde habían buenas minas de oro y plata, ellos simplemente necesitaban un papel firmado por el rey. ¿Y saben lo que hacían para conseguir ese papel, esa recomendación? Sobornaban, es decir, practicaban la corrupción.
sobornaban a los allegados, a los amigos del rey, para que les haga un documento donde les diga fulano de tal se va a hacer cargo de tantos cientos o miles de hectáreas en tal lugar de Latinoamérica. Entonces, desde ahí se instauró, en la raíz misma de la política latinoamericana, se instauró la corrupción. En cambio, ¿qué sucedió con Norteamérica? En Norteamérica, como no se veía mayores riquezas y eran tierras que, sobre todo en invierno, permanecían cubiertas de hielo, decían, ¿qué vamos a hacer ahí? Nada, vamos a perder tiempo, ahí no hay riqueza, ahí no hay cómo sembrar, porque llega el invierno, todo se cubre de hielo, se nos pierden las cosechas, ahí no podemos hacer nada, mejor dejemos botado Norteamérica. Los únicos que apostaron por Norteamérica fueron los ingleses, y ellos fundaron 13 colonias de Inglaterra, en toda la orilla, en toda la costa del Océano Atlántico, ¿ya? Y resulta que como esas tierras no daban mayores riquezas, no producían mayor cantidad de oro, el rey de Inglaterra los dejó a los colonos ingleses a la deriva. Como quien dice, sálvese quien pueda. Yo les doy las tierras y ustedes verán cómo sobreviven. Verán si ustedes pueden sembrar algo, verán si ustedes buscan oro, madera o algo para comercializar o para vender. Esas tierras no tienen mayor riqueza, yo se las doy a ustedes, pero ustedes verán cómo se las arreglan. Entonces, desde ahí, el norteamericano, el descendiente de los ingleses, lo que nosotros los latinoamericanos decimos comúnmente los gringos, pues ellos, en cambio, tuvieron que trabajar arduamente, tuvieron que trabajar incansablemente para poder hacer producir algo a las tierras de Norteamérica. Porque acuérdense que Norteamérica, al estar cerca del Polo Norte, sí tiene, al estar ubicada en el hemisferio norte, sí tiene las cuatro estaciones. Y cuando llega diciembre, todo comienza a cubrirse de hielo por el invierno, de nieve. Diciembre, enero, febrero, los meses más fríos del año. Entonces ellos tenían que trabajar durísimo para hacer producir algo a la tierra. Y la tierra solo les producía en determinados meses del año nomás. Entonces ellos tenían que ingeniarse, ser creativos, inventarse alguna manera cómo sembrar la tierra, cómo cultivar, cómo cosechar, sobre todo en los meses de primavera y de invierno, máximo hasta los meses de otoño. Y el resto, lo que era invierno, ellos tenían que ver cómo sobrevivir. Entonces tenían que inventarse métodos para secar frutas, para secar carne, para guardar y almacenar carne. En ese tiempo no había neveras ni nada por el estilo. Entonces ellos tenían que buscarse la manera cómo sobrevivir. Eso hizo que se cree una cultura del trabajo muy, muy rica y muy enorme en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos. Es por eso que hasta el día de hoy un estadounidense le trabaja, son capaces de trabajar de ser posible de lunes a domingo. No le cierran prácticamente los trabajos, los negocios y las cosas que hacen. Tratan de trabajar al máximo, hay una cultura de trabajo. Entonces, bueno, en ese sentido, jóvenes, se creó una diferenciación entre el sistema político de Norteamérica y el sistema político de Latinoamérica. El sistema político de Norteamérica comenzó a ser un sistema político mucho más patriota, es decir, dedicado a trabajar por hacer que produzcan esas tierras y porque la gente salga adelante trabajando durísimo para producir riqueza. En cambio, en el sistema político latinoamericano, lo único que creció fue la corrupción. Porque desde tiempos del rey de España, desde tiempos de los colonizadores españoles, se mal acostumbraron a que si querían conseguir dinero, lo único que tenían que hacer era conseguir un visto bueno del rey de España, conseguir por ahí una recomendación, una firmita, y para eso sobornaban, pagaban y hacían actos de corrupción a diestra y siniestra. Y desde ahí el sistema político latinoamericano aprendió que para poder hacer algo tenían que ser corruptos. Y eso, jóvenes, lamentablemente se ha mantenido hasta el día de hoy. Y así como dice acá Valentina, estaba leyendo un comentario, la teología de la liberación hace referencia a la desigualdad y a la injusticia hacia la gente pobre. Y efectivamente, jóvenes, en Latinoamérica, esa corrupción que ejercen especialmente los ricos, la ejercen también los pobres, solo que los pobres la ejercen en una escala más pequeña. El rico hace corrupción evadiendo impuestos. Y evade impuestos por millones, por ejemplo.
En cambio, el pobre hace corrupción en cosas más pequeñas. El pobre, por ejemplo, comete corrupción cuando un agente de tránsito lo detiene porque se pasa la luz en rojo o la luz del semáforo. ¿El pobre qué hace? Le dice, ¿sabe qué, jefe? Aquí arreglemos nomás. Mire, aquí tengo un billetito. Tenga para las colas. 20 dolaritos y no me ponga la multa. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama corrupción. A escala pequeña, pero es corrupción. Fíjense. Entonces, en Latinoamérica se ha instaurado esa anticultura de la corrupción, del soborno, de pagar para obtener algo y no tanto de trabajar para obtener algo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, todo eso genera una tremenda injusticia que perjudica especialmente a los pobres. Y los peores perjudicados de este sistema corrupto, de este sistema injusto que vive Latinoamérica, los peores perjudicados son los pobres. Y eso hace de nuestra región latinoamericana una región inmensamente desigual, una región inmensamente injusta, una región inmensamente violenta y una región donde cada día crece más la delincuencia y las bandas de drogas. Jóvenes, miren lo que pasa en el país nomás. No sé si a ustedes los asusta, jóvenes. No sé si a ustedes los indigna lo que pasa en el Ecuador. Miren, el viernes pasado nomás, la masacre que se dio en la cancha de la playita del Guazo. Según las versiones, cuentan que llegaron en lanchas, gente armada con fusiles, con ametralladoras, con armas de grueso calibre, se metieron a la cancha y comenzaron a disparar a todo el mundo. Creo que mataron 4 o 5 y surgieron heridos como una docena de gente que estaba ahí en la cancha. O sea, Ecuador, tierra de nadie. Ecuador, tierra de corrupción. Ecuador, donde la misma ley le amarra las manos al policía. ¿Sí vieron lo que sucedió la semana pasada, no? La semana pasada, ¿qué sucedió? Que un policía fue condenado como a 3 años de cárcel. ¿Por qué? Porque en un acto de defensa por tratar de defender su vida y defenderse de unos delincuentes, él utilizó su arma y fruto de eso mató a uno de los delincuentes. Y ahorita la justicia lo manda preso al policía porque dice que se extralimitó en el uso de la fuerza. O sea, son leyes tan, pero tan, tan ridículas. Porque, jóvenes, lo que la ley prácticamente le dice es que el policía, antes de usar su arma, primero tiene que esperar que le disparen. Es decir, que el delincuente le dispare por lo menos unas 2 veces a matarlo al policía y que recién ahí el policía reaccione y saque su arma. Cuando ya está muerto en el piso, con 2 tiros, con 1 tiro ya cae muerto al piso. O sea, ¿qué ley es para tontas, para ridículas realmente? Y ahorita el policía está preso. O sea, démonos cuenta de eso, jóvenes. O sea, ¿qué grado de descomposición y de corrupción está a todo nivel? El tema de los narcogenerales de la policía, generales involucrados en tráfico de drogas, que eso lo reveló Estados Unidos con la embajada, imagínense. Y si no lo contaba a la embajada de Estados Unidos, nadie decía nada. Qué terrible. La semana pasada en un UPC de Quito lo filmaron, en cambio por otra parte, a un policía que hizo quedar mal a toda la institución policial, porque en pleno UPC se ha dedicado a tener relaciones sexuales y cosas así, y lo habían filmado en pleno UPC. O sea, un escándalo, pero tras otro. Entonces, jóvenes, este sistema de corrupción, lo único que hace que nuestro continente latinoamericano se vuelva más injusto, y los que peor pagan las consecuencias de esa injusticia es la gente pobre. Es la gente pobre. Entonces, veamos este video, jóvenes, para hacernos una idea de cómo está Latinoamérica, de cuál es la realidad de nuestro continente. Y a partir de ahí vamos a entender mejor por qué en Latinoamérica surge la filosofía y la teología de la liberación. Aquí va. América Latina es una región inmersa en una compleja problemática social, económica y política. 10 de los 20 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina, constituyéndose en la región más desigual del planeta. Miren eso. 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están ubicadas en América Latina,
¿Saben qué les digo? Ahorita Guayaquil pertenece ya a esa ciudad. Ya no serían 43, con Guayaquil serían 44. Solo en este primer mes del año 2022, si no me equivoco en el número, ya van más de 60 muertos asesinados con violencia aquí solo en la zona 8 que compone Guayaquil, Durán y San Borondón. O sea, algo nunca, pero nunca visto en la historia del país. Mientras que 6 de los 10 países más violentos del mundo se encuentran en la región. Y con Ecuador serían 7, porque Ecuador está ya entre los países más violentos de Latinoamérica. Según el Índice de Progreso Social, ningún país latinoamericano se encuentra dentro del Club de las Naciones más desarrolladas del mundo. Qué tristeza, ningún país. O sea, todos los países latinoamericanos son países subdesarrollados. Por la corrupción, por la violencia, la pobreza, la injusticia y todo eso. Les decía que el Ecuador ya es parte de los países más violentos del mundo. Y con esa fachada nos estamos dando a conocer a nivel mundial, lamentablemente. La semana pasada asesinaron en el Cerro Santa Ana a un turista holandés, me parece que era. Le pregunto a Valentina Sánchez, ¿cómo cree que afecta el hecho de que muera un turista en la zona, quizá en una de las zonas más turísticas que tiene Guayaquil, como es el Cerro Santa Ana, que muera asesinado? ¿Qué efectos puede tener eso a nivel internacional para el turismo? Desde mi punto de vista, creo que es muy malo, ya que al no tener una seguridad para los turistas, nos estamos cerrando las puertas a tener una mejor economía, dado a que las personas que visitan nuestros países nos ayudan potencialmente en la economía del gobierno, y es muy lamentable todo lo que está sucediendo en el país, todo lo que tiene relación con la muerte y con la mala seguridad. Claro, y todo producto de la delincuencia, de la violencia, de la falta de control de las autoridades, nos afecta tremendamente, como dice Valentina. Mire, Guayaquil lo tiene todo para ser una ciudad, pero de las mejores del mundo. Guayaquil tiene agricultura, tiene un río inmenso que es navegable, tiene puerto con salida al mar, es puerto marítimo, es la ciudad más poblada del Ecuador, es una ciudad inmensamente comercial. Guayaquil tiene hermosos lugares para turismo. Piensen ustedes nomás en el circuito del Malecón, la calle Panamá, el Cerro Santa Ana, el Puerto Santa Ana. Este es un circuito turístico de primer internacional. O sea, como para que Guayaquil esté ubicada, pero entre las mejores ciudades del mundo. Pero debido a la delincuencia, jóvenes, todos esos ingresos que podrían entrar a la ciudad de Guayaquil, a los comerciantes guayaquileños, gracias a la llegada de turistas, en el momento que muere un turista asesinado porque no se dejó robar en estos lugares turísticos, automáticamente el Ecuador pierde miles de turistas de todo el mundo. Porque las mismas embajadas de los países comienzan a generar señales de alarma a los ciudadanos y les dicen, hey, cuidado, mejor no viajen a Guayaquil, mejor no viajen al Ecuador. Es bonito, sí, es muy bonito, pero es muy peligroso, es muy violento, los pueden matar, mejor no se vayan. Entonces los turistas de todo el mundo escuchando esas noticias dicen, yo quería viajar a Guayaquil porque dicen que es bonito, pero ahorita la semana pasada lo mataron a un holandés, mejor no viajo, mejor me voy a otro país que sea más seguro. Así de fácil. En estos últimos días, en cambio, mataron a un libanés, creo que fue, aquí en Guayaquil, que parece que tenía vínculos de contrata de blancas, prostitución y drogas en Europa. Era perseguido en Europa y lo asesinaron por acá en Guayaquil. O sea, una situación pero nefasta. Vamos a seguir. Mundo. La tasa de mortalidad materna en la región es de 85 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100.000 bebés nacidos, 85 madres murieron. ¿Y sabe por qué? Porque Latinoamérica tiene la cifra de embarazos adolescentes más alta del mundo. Y entre Sudamérica, el Ecuador tiene la cifra más alta de toda Sudamérica. Así de más de 10 veces la tasa que reporta la Unión Europea de solamente 8. En el índice de percepción de corrupción, la región tiene un promedio de 38 puntos, de un máximo posible de 100. Y en el índice de Estado de Derecho, el promedio es 50 de un máximo de 100 puntos.
Estos datos reflejan el enorme atraso y el subdesarrollo que enfrenta la región latinoamericana, aun cuando en la última década ha reportado un crecimiento económico relativamente alto. A ver, ¿qué significa eso? En la última década. La última década se refiere a los 10, una década significa 10 años. Se refiere a esa década, a esos 10 años, donde en Latinoamérica gobernaron políticos, presidentes, más o menos patriotas. Es decir, que realmente, de una u otra manera, buscaban por lo menos el progreso de Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil, en ese tiempo gobernó Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Mire, en Argentina gobernó Cristina Fernández, que también era progresista de izquierda. En Bolivia gobernó Evo Morales, que lo llevó a Bolivia a tener una enorme capacidad económica y un crecimiento económico muy grande, y hasta el día de hoy se mantiene. Aquí en el Ecuador en ese tiempo estuvo de presidente el economista Correa, que también, aunque hay muchísima gente que le tiene un odio a muerte a Correa, pero hay que reconocer que las cosas que él hizo ayudaron en ese tiempo a progresar el país. No quiere decir que fue un gobierno perfecto, eso no existe. Hubieron actos de corrupción, hubieron tantas cosas, pero sea como sea, hizo mejor las cosas, mucho mejor que Lenín Moreno y mucho mejor que Guillermo Lasso. En tiempos de Correa, en cada semana, en cada sabatina, ¿saben? No sé si ustedes se acuerdan, Correa utilizaba las sabatinas para dar a conocer sobre todo las obras que se habían hecho en esa semana, que se construyó la escuela, que la escuela del milenio, que la universidad tal, que la carretera tal, que el puente, que la hidroeléctrica, que el puerto de aguas profundas, ya, etcétera, etcétera. O sea, cada semana era para dar a conocer las obras que se hacían en todo el largo y ancho del país. Hoy en día, cada que Guillermo Lasso interviene o da una cadena nacional, es porque han habido masacres en la cárcel de la penitenciaría del litoral, masacre en la cárcel del Turi, masacre en la cárcel de la Tacunga, masacre en la playita del Guasmo, de muerte del turista holandés. ¿Qué vamos a hacer? Solo para eso, para contar los muertos. O sea, para que ustedes se den cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, esto es lo que ocasionó que Latinoamérica haya tenido un respiro. Durante esos 10 años, Latinoamérica tuvo un pequeño respiro porque de alguna manera comenzó a crecer económicamente. Y durante esos 10 años había menos delincuencia, menos sicariatos, menos asesinatos, menos muertes, había mucha más tranquilidad, había más fuentes de trabajo, habían becas para los estudiantes, etcétera, etcétera. Para que ustedes se den cuenta. Por relativamente alto, la región no logra consolidar sus instituciones democráticas. Eso nunca lo logró. Por ejemplo, miren, Correa estuvo al frente del Ecuador 10 años, pero lamentablemente no consiguió consolidar instituciones democráticas en el Ecuador. Tanto así que apenas llega Lenín Moreno, lo traiciona al mismo Correa, que fue quien lo puso como presidente, y Lenín Moreno le desbarata todo a Correa. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones que creó Correa no estuvieron bien fortalecidas. Por eso llegó Lenín Moreno y lo destruyó todo rapidísimo. O sea, más fácil destruir que construir. Entonces, ¿pero por qué? Porque las instituciones no están bien solidificadas, bien consolidadas. La región no logra consolidar sus instituciones democráticas. Los recientes escándalos de corrupción que se ha reportado en diversos países ponen al descubierto la precariedad institucional de la región y evidencia que el mayor reto de América Latina es contar con estados modernos, transparentes y eficientes que permitan la implementación de políticas públicas exitosas. Sin una institucionalidad fuerte, será imposible que América Latina supere el subdesarrollo. Esta parte yo creo que es fundamental, pero aparte de una institucionalidad fuerte, yo diría una institucionalidad patriótica. Eso necesita América Latina. O sea, ¿quién es un líder patriótico, un gobernante, un presidente patriótico? Quiere decir alguien que ame la patria y que busque sacar a Latinoamérica de la pobreza.
Entonces, jóvenes, esa es la realidad de Latinoamérica y ante esta realidad surge la filosofía de la liberación. Porque la filosofía de la liberación busca, como dice la palabra, liberación. Busca liberar al hombre. Latinoamérica, el hombre latinoamericano necesita ser liberado. Liberado de la esclavitud. Necesita ser liberado de la pobreza, del abandono, de la miseria, de la corrupción. El hombre latinoamericano necesita ser liberado de las nuevas formas de colonialismo, de las nuevas formas de esclavitud en la que vive dominado. Observen este video, jóvenes, para que ustedes se hagan una idea de la pobreza en la que viven la mayor parte de latinoamericanos. Esto es en Perú, esto es en Guatemala, México. Argentina, la realidad es la misma al final. Brasil, en las favelas. Yo soy criada por mis abuelos porque mi madre me abandonó, así que de ella no puedo hablar mucho porque no, aunque diga mucho, no me ha criado. Mi hijo ya tiene 2 años de estar graduado y él es muy difícil encontrar trabajo. Y cuando ya está uno viviendo sobre la tierra, así, ya se junta mucho polvo y todo eso, ¿va? Y a veces los niños le hacen mal. Hay una diferencia importante entre pobreza y pobreza crónica, la dimensión temporal. Si yo soy pobre hoy, pero no era pobre ayer y no voy a ser pobre mañana, es más fácil escapar de la pobreza. No entré, por ejemplo, en el estado mental que me impide escapar. Yo soy un tipo, disculpe la palabra, conformista. No me gusta tener. ¿Para qué? Con 5 chicos no es fácil y a mí me cuesta con ellos para la escuela, todo esto. Vivo me virando sozinha, porque o meu esposo tem problema de saúde, é deficiente, né? Então, eu vivo me virando de artesão. Aí trabalho andando com meu hijito maior aí, em cima do ciclo de pongo para trabalhar andando assim. Ya, pues yo prácticamente ahí cuando cargo todo estoy saliendo a las 10 de la mañana con mis helados hasta las 5 y media. El contexto en el cual viven no le permite fácilmente encontrar oportunidades laborales que le permitan ganar más. Por ejemplo, si yo vivo en una zona remota, con poca infraestructura, pocos mercados, no voy a poder vender tan fácilmente el producto de mi tierra o no voy a encontrar un buen trabajo. Esa es una radiografía, como dice el video, de la pobreza de Latinoamérica. Esa cifra es alarmante cuando dice que más o menos la tercera parte de los latinoamericanos viven en una pobreza crónica. Hoy en día esa cifra aumentó. ¿Sabe por qué? Por la pandemia. Y si a la pandemia le sumamos las pésimas administraciones de los gobiernos que hemos tenido últimamente, la cifra de pobres aumenta casi a la mitad de la población. Eso es gravísimo, porque mientras la mitad de la población no tenga qué comer, la otra mitad de la población no va a poder dormir tranquilo. Ustedes van a decir, ¿y por qué? Porque la mitad de la población que no tiene qué comer, si no encuentra trabajo, muchas veces toman la decisión de meterse al mundo del crimen. Y en el momento que se convierten en sicarios, delincuentes, atracadores, asaltabancos, traficantes de droga, etc., en ese momento
esa parte de la población comienza a sembrar el terror en la otra parte de la población. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso estos problemas jóvenes de América Latina necesitan soluciones urgentes. Y es por eso que una de las respuestas desde la filosofía justamente es la filosofía de la liberación latinoamericana. Esta filosofía de la liberación se desarrolló en los años 70, comenzó especialmente en el Congreso Nacional de Filosofía de Argentina. Ahí se dio inicio con la filosofía de la liberación. Y como les decía, bueno, aquí están datos sobre el origen de la filosofía de la liberación, 1972, Congreso Nacional de Filosofía. Luego se lanzó la filosofía de la liberación latinoamericana en México, en el Coloquio Nacional de Filosofía en el 75. Después, muchos obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica se unieron a esa filosofía de la liberación y desarrollaron ellos la teología de la liberación, para buscar liberar al hombre de la pobreza, de las ataduras del pecado, pero también de la pobreza, de la miseria, de la delincuencia. Lamentablemente no prosperó mucho ni la filosofía ni la teología de la liberación, porque hay fuerzas mucho más grandes que se lo impidieron, porque a esas fuerzas no les interesa que el pueblo se libere.